al padre de Javier Berín. El padre Nicoló es director de... Y desde el año 2010 se ha hecho un convenio con la Fundación Bosconia, que él dirige, precisamente para administrar este establecimiento que se adecuó con recursos de los aportes de distintas empresas del distrito. Y que su operación estaba condicionada, por supuesto, a lograr la cooperación interinstitucional entre varias entidades. Estas entidades debían ser, por supuesto, entidades de capacitación y de acompañamiento psicosocial, además de entidades públicas que aportaran, como en el caso del distrito, a la operación del sitio. Bueno, primero darle un cordial saludo a todas las personalidades que aquí nos acompañan el día de hoy. Y no sé si tienes un protocolo ahí para Yurixa, si tienes el protocolo para con todo gusto referirme a cada uno de los asistentes. No, pero no. Bueno, ojalá me lo hagan para mencionar las personas. Siempre pido que me hagan un protocolo porque a veces nos encontramos personas que primera vez conocemos, pero es importante agradecerles su asistencia y mencionarlos. Así que a cada uno de ustedes, pues mi agradecimiento por su presencia en este acto el día de hoy. A este hermoso coro que también ha venido con ustedes, ese que de Bogotá, ¿no? Del proyecto de la obra en Bogotá, de la misma fundación. También a los jóvenes que vienen de Barranquilla, que también hacen parte de este proyecto. Este proyecto que impulsa en el país el servicio juvenil, o el programa Servicio Juvenil de la Fundación Bosconia. Y muy particularmente quiero saludar a los jóvenes samaridos de Pescadito y Ondas del Caribe que ya nos acompañan. Y que hacen parte de los primeros jóvenes seleccionados a trabajar en este proyecto. Así pues que a ustedes mis felicitaciones por ser los pioneros, los primeros que se vinculan al programa en la ciudad, y por supuesto invitarlos a tener compromiso y confianza, a trabajar duro, porque en la medida en que con ustedes tengamos mucho éxito, podremos vincular al resto de jóvenes que esperamos lleguen aquí. Jóvenes en alto grado de vulnerabilidad, sobre todo por problemas de consumo de sustancias psicoactivas, alcoholismo, pero inclusive también el programa es un programa, como lo conversamos con el padre ya meses atrás, abierto a vincular a las niñas también. Algunas serán seguramente ubicadas en el proyecto que tienen en
en Barranquilla o en otras partes del país. Pero bueno, el punto es que no es solamente para jóvenes, sino también para niñas. Quiero agradecer al SENA, que ya se ha vinculado también a la Universidad Cooperativa y al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, porque con su vinculación estamos haciendo posible la operación del centro. Este centro, por supuesto, va a adelantar labores de formación técnica y tecnológica. Miramos que unos 350, 400 jóvenes y adolescentes en altas condiciones de exclusión reciban asistencia psicológica y nutricional, pero al mismo tiempo acompañamiento para poder disminuir en su caso los índices no solo de marginalidad, sino de violencia intrafamiliar, de desocupación. Jóvenes que principalmente se están seleccionando en la comuna 5 y la comuna 3. Pero le decía yo al padre que es necesario focalizar el programa también en la comuna 1, porque allí tenemos jóvenes que están también hoy en un alto nivel de riesgo. Y mi compromiso, hemos identificado casi 50 jóvenes ahí en la zona de Mario Eugenio, del IPC, que les queremos ofrecer la oportunidad de recibir este acompañamiento psicosocial, este acompañamiento nutricional, pero además, sobre todo, la capacitación en disciplinas técnicas y tecnológicas. Se va a iniciar el programa con algunos programas que ya se han ido estructurando con el SENA, como grabado en fibra de vidrio y en vidrio, en ebanistería, carpintería, metalistería, soldadura y metalmecánica, mecánica automotriz, modistería, panadería, informática y cocina básica. Así pues que con esta capacitación, pero con el apoyo o el suministro de alimentos y el acompañamiento psicosocial, esperamos que tengan mejores oportunidades. Y estas oportunidades se tienen que traducir en oportunidades para los vinculados al programa, pero también para sus familias y para sus comunidades. Un joven puede convertirse en un sujeto, en un agente transformador, un agente promotor de cambios, o se puede convertir en un ciudadano con un proyecto de vida frustrado, un ciudadano que afecta su tejido familiar por el grado de conflicto y disfuncionalidad que él puede tener, y una persona que en la comunidad, antes que ser aceptada, pueda ser rechazada. Y cuando eso ocurre, no solamente se afecta a ese individuo, sino que se empieza a afectar el colectivo social, de su familia, del barrio, de la ciudad misma. Hoy tenemos un grave problema en varias comunidades. Por eso este programa, el que vamos a estar acompañando, lo queremos focalizar también en Taganga, padre. Ahí tenemos un grupo de jóvenes también en una situación de alto riesgo. El turismo, cuando se mezcla indebidamente con droga, introduce ciertas comunidades la disfuncionalidad, el desequilibrio, costumbres importantes, estos jóvenes, legados importantes de sus familias hacia ellos, como la pesca tradicional, pasan
a ocupar un segundo plano y aparece entonces la expectativa de muchos del dinero fácil. Y si alguno termina desafortunadamente ingresando al consumo de droga, pues lo que aquí tenemos es la pérdida de la esencia de esa propia comunidad. Entonces, si bien es cierto, esto se focalizó en unos diagnósticos que se hicieron previamente, tiempo atrás, cuando hicieron el convenio, en la Comuna 5 y en la Comuna 3, pues lo que hemos tenido a lo largo de estos años es el incremento de estos problemas de conflictividad, de drogadicción, de pérdida de horizonte y de proyecto de vida de los jóvenes de comunidades como Taganga y aún de la Comuna 1. Pero más que censurar y más que dejar simplemente diagnosticado el problema, lo que queremos es ofrecer oportunidades. Y esas oportunidades, les digo yo, hay que saberlas aprovechar. Ustedes que vienen de Pescadito y de Hondo del Caribe, les digo, o del Tayrona, ¿quién viene del Tayrona? Ok. ¿Ustedes saben que yo viví en el Tayrona? ¿Sí lo saben? Yo era exactamente un joven igual que ustedes. No, el Cundín está bien. Estamos hablando de un barrio que es más pobre que el Cundín. O sea, yo era uno entre los pobres de los más pobres. Y miren dónde estoy. ¿Eso es producto de qué fue? De tener un proyecto de vida claro. De saber que independientemente de los conflictos que podían tener la comunidad, las oportunidades que tienen los jóvenes, consumo de droga, embarazo temprano, delincuencia común. Entendí que el estudio era el único camino que tenía. Mi madre trabajó en el hospital como servicios generales, en casas de familia. Cuando llegamos a vivir ese barrio, buena parte de las casas estaban en condiciones precarias, algunas eran de madera, otros vivíamos en apenas una o dos habitaciones hechas por autoconstrucción. Pero ¿de qué es posible que algunas personas podamos salir adelante? Es posible. El abrazar la causa de, en mi caso, la lucha por las reivindicaciones sociales, la lucha por la democratización del país, también me hizo mantener mis aspiraciones muy en alto y no perderme, ya les decía, lo que aparece como oportunidades para los jóvenes. A primera vista, creen que entrar en un combo y tener dinero fácil es como su paradigma de vida, comprar los tenis de la última marca, ponerse el blue jean más nuevo, y ahí se va uno perdiendo. Salir con la novia y no cuidarse, dejarla temprana ahora embarazada, y ahí le toca a usted salir, dejar ese proyecto de vida que tenía, en seguir adelante sus estudios y ponerse a trabajar. Y se pierde el horizonte. Entonces, la constancia, el tener objetivos claros, el pensar que uno puede ser un agente de transformación de su propio núcleo familiar, que uno puede ser una persona de utilidad en la sociedad, que con el trabajo de uno puede ayudar a cambiar no solamente la propia vida y la de su familia, sino la de la ciudad entera, la de un país entero. Yo creo que es posible que un joven sea agente de cambio. Por eso creo en estas oportunidades. Si yo no hubiera tenido una escuela de primaria o inclusive un preescolar público del Estado o un colegio público o una universidad pública, hubiera podido estudiar, seguramente hubiera podido completar mi ciclo formativo, ya después pude ir a universidades privadas. Pero les digo que esta oportunidad, tómenla como una oportunidad esperanzadora, transformadora,
para su vida. Y seguramente de aquí será como una especie de cama elástica en la que pueden saltar y de ahí elevarse a otro nivel superior y seguir avanzando a otro nivel superior y a otro nivel superior hasta cuando puedan realizar todos y cada uno de sus sueños. Es posible soñar, es posible agarrarse, aferrarse de los sueños y sacarlos adelante. Es posible. Es posible tomar el camino derecho. Es posible. Y aquí usted puede ser ejemplo para el resto de sus vecinos, de sus amigos, de su comunidad. ¿Sí? Perfecto. Usted le puede dar ejemplo a los demás. Y por ahí yo vi varios que no tomaron el camino correcto. Se perdieron en la droga, en el embarazo temprano, en la delincuencia común. Algunos murieron. Ustedes seguramente saben que han tenido también muchos riesgos, muchas oportunidades de quedarse ahí. Es como una especie de remolino y ahí uno se pierde. Así que muchachos, son ustedes pioneros de este proyecto, un proyecto que hay que agradecerle a las empresas que en su momento se vincularon con la restauración de este edificio de la alcaldía, de este lugar de la alcaldía. En su momento, en administración anterior, se decidió pedir apoyo a la empresa privada. Entiendo que aquí participaron algunos constructores aportando recursos, la sociedad portuaria, Constructora Jiménez, básicamente ellos. Ok, y se hicieron las adecuaciones de este establecimiento, pero no había entrado en operación. Se necesita para estos operadores que tengan la experiencia. Nosotros creemos que el padre Javier de Nicoló y su fundación y su equipo de trabajo la tienen con suficiente. Y bueno, decirles que por eso, por la certeza de que es un proyecto correcto, que los proyectos tienen que tener continuidad y hay que sacarlos adelante sin perder de vista el impacto que esto pueda tener en la sociedad, sin ningún tipo de celo. El uno hace una cosa, el otro hace otra. Para hacerle honor a la verdad, en una administración se estructuró la adecuación, en la nuestra se estructura la operación. Y esperamos que en una próxima se estructure el crecimiento. Y así vamos avanzando en construcción de capital social. Este proyecto va a ser posible si y solo si mantenemos el acompañamiento y la vinculación de algunas universidades. La cooperativa se decidió a colocar unos psicólogos, unos estudiantes también de práctica, del programa de psicología, además de profesionales. Esta facultad de psicología de la cooperativa ha estado muy activa, está haciendo varios proyectos con la alcaldía. El SENA también con los instructores, ya tenemos 8, ¿no? 8 instructores. Y también la propia fundación. Bueno, es todo el trabajo que tenemos que seguir para de aquí para adelante. Es mucho. A nosotros nos corresponden servicios públicos y algunos recursos de inversión que podremos ir también implementando para la compra de equipos y demás. La propia fundación hace también una inversión en adecuación. No me resta más sino desearles muchos éxitos, sentirme contento por estar presenciando este proyecto. Por fin, padre, sale adelante con todas los altibajos que tuvo. Darle gracias a Dios, en primer lugar, por permitirnos estar aquí y por estar impulsando esta obra que sé que va a ser de gran impacto para los jóvenes de nuestra ciudad. Simplemente esperar que podamos, señor director, focalizar un trabajo de selección en Taganga y ahora en la Comuna 1 para completar el grupo con el que queremos empezar. Hay muchos jóvenes ahí también llenos de sueños
de ganas de trabajar, y queremos ofrecerles también esta oportunidad. A todos, muchas gracias, muchos éxitos. Esperamos que esta sea una herramienta de transformación y de construcción de equidad. Por último, hay personas, habitantes de calle, que aunque siempre que reúnan las condiciones de ser jóvenes, también queremos ver cómo podemos hacerle un proceso de capacitación a algunos, porque en la medida de lo posible queremos que este espacio sea óptimamente aprovechado.